por algunas playas y comenzamos muy temprano en la mañana. Como es muy temprano, son las 6 de la mañana, entonces hace bastante frío, por eso es que todavía ando un poco abrigado. Pero, ¿qué les parece esta playa? Esta se llama Playa Aguja y está cerca de la famosa Playa Jacó. Amigo vaguero, y si usted viene a Playa Agujas, no olvide darse un recorrido caminando por la playa y va a encontrar muchísimas rocas debido a que hay mucha montaña al lado derecho de la playa. Hay mucha montaña, entonces hay muchísima piedra que ha desprendido y le dan un toque muy bonito a la naturaleza aquí en la playa, ¿verdad? De hecho, puede tomarse bonitas fotos, puede subirse a ellas y ver el mar y sentarse, relajarse un poco. Realmente es muy bonito porque transmite mucha paz y mucha tranquilidad estar acá. Y ahora, amigos vagueros, estamos llegando a Playa Bochinche. Estaba realmente muy muy cerca de Playa Agujas, en donde estábamos anteriormente y le estaba mostrando. De hecho, pueden incluso venirse caminando desde Playa Agujas hasta Playa Bochinches. Algo que me gusta aquí en esta playa es, aunque están realmente muy muy cerca, es que el agua es turquesa. Ya no es ese azul bello que se veía en el otro lado. Aquí se ve como algo más turquesa el agua y es como una piscina natural. ¿Por qué? Porque al ser más metida de la bahía, entonces casi no hay ola, y perfecto para aquellos que les gusta meterse al agua a dar un chapuzón. Otra cosa que llama mucho la atención aquí en Playa Bochinches y por lo que se diferencia de otras playas es que está muy muy arbolizada. De hecho, pueden ver tras mis espaldas que hay muchísimos árboles, lo que lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque aquí las personas pueden venir y reposarse bajo los árboles y mientras otros disfrutan en el agua. Y amigos vagueros, una de las cosas que puede hacer si usted viene aquí a Playa Bochinche es alcanzar, o al menos tratar de alcanzar, la piedra que ven ahí a mis espaldas, que tiene como una forma de iguana, como una cabeza ahí como de dinosaurio, algo muy muy interesante, muy peculiar. De hecho, muchos de los turistas que vienen hasta acá, sean nacionales o extranjeros, es lo que intentan, alcanzar una de las fotos en este lugar, ahí al lado de la piedra, ¿verdad? Pero es súper súper complicado. ¿Por qué? Porque hay muchísimas piedras en el camino y además de eso hay muchos, como le dicen acá, muchos bichos, ¿no? Como muchos animalitos marítimos que si uno tiene no tiene cuidado y los pisa, pueden causarle mucho dolor con una de sus picaduras. Y ahora continuamos en este recorrido que estamos haciendo por algunas playas de Punta Arenas, la provincia más grande en todo Costa Rica. Y ahora le tocó el turno a Jacó. Es una playa muy muy turística. Muchas personas, tanto nacionales como extranjeras, en este lugar. Hay muchos hoteles enfrente del mar. Hay muchos restaurantes también, lo que la hace también muy muy atractiva, muy deseable para los turistas y un lugar en donde sin duda va a pasar un rato agradable. Otra cosa que se puede ver mucho surfista en esta playa debido a que las olas, así como las ven ahí en su pantalla, son muy muy fuertes. Así que para nadar quizás no muy recomendable para los que no sabemos, pero para los surfistas es el paraíso. ¿Y qué les pareció, amigos vagueros, este recorrido por alguna de las playas aquí en Punta Arenas, Costa Rica? ¿Les gustaría visitar algunas de ellas? Déjenmelo saber en los comentarios. We'll be right back.